Bienvenido a Café Espacial. Con la conducción del doctor Fermín Romero Vázquez. Análisis con líderes expertos e influencers del futuro de las agencias espaciales globales. Exploración espacial y potencial expansión de la raza humana en el universo. Opinión en los ámbitos más prometedores del sector espacial por parte de sus protagonistas en gobierno, industria y servicios. Academias y ONG. Beneficios de la ciencia y tecnología espacial para toda la sociedad. Desde tierra firme es momento de un café. Café espacial. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, todavía en este sábado 21 de enero de 2023, en el segundo episodio de la temporada 7. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy, Manuel Retana, un joven mexicano exitoso en, eh, en el área espacial en, en la NASA en Estados Unidos. Y bueno, antes de, de, de darle, de presentarlo, quisiera agradecer mucho a mi casa productora, a Cabina 11, Cadena Global, por todo el apoyo que. ...que estamos teniendo para el inicio de esta séptima temporada... ...y anunciar que hoy oficialmente tenemos ya un patrocinador oficial... ...que es la empresa Space Zero Gravity... Eh, le, ...le agradecemos por supuesto a su CEO, al, al ingeniero Luis Enrique Velasco... ...que también es colaborador de NASA, en NASA JPL... Eh, eh, le, a, ...por supuesto a la directora en México, a la, a, a la doctora Lorena Rojas... Y a, le mando también un especial saludo a, a mi gran amigo Lauren Reyes y a todo el equipo de, de, de chicos que, que se han estado formando para, para este nuevo emprendimiento que están realizando en el sector satelital. Y pues le damos la más cordial bienvenida a Space Zero Gravity como, como patrocinador oficial de Café Espacial sirius Y bueno. Para darle la bienvenida a nuestro uh, amigo Manuel Retana, quiero decir que él es originario de San Miguel de Allende, Guanajuato. Desde los 15 años fue a estudiar a los Estados Unidos, donde eh, realizó estudios de ingeniería mecánica en la Universidad de Nevada, la maestría en aeronáutica y astronáutica en la Universidad de Stanford y actualmente estudia el doctorado en robótica quirúrgica. Además, es gerente de sistemas de soporte vital para la NASA en el John Johnson Space Center. Eh, básicamente es lo, que, lo lo que tenemos este, compartido por parte de él. Y para introducir al tema, los sistemas que abordaremos el día de hoy, los sistemas de soporte vital y control de ambiente en la Estación Espacial Internacional y el programa Orion para las misiones Artemis 2 y 3, pues uh, un poco comentar que el sistema de soporte vital y control de ambiente SLSS por sus siglas en inglés, o Environmental Control and Life Support System de la, Espa la Estación Espacial Internacional, controla la presión atmosférica, la detección y extinción de fuego, los niveles de oxígeno, la gestión de residuos, y el suministro de agua. La mayor prioridad para estos sistemas es la atmósfera de la Estación Espacial Internacional, pero el sistema también recoge, procesa y almacena los desechos del agua producida y usada por la tripulación, un proceso que recicla el fluido de los lavaplatos, de la ducha, del WC y la condensación del aire. En la nueva era espacial, Artemis 2, que es uno de los programas en los que, de las misiones en las que participa Manuel, será la misión que lleve a los primeros astronautas a un viaje al espacio al más... Uh, el más lejano de la Tierra el que se tenga registro en sobrevuelo, y en este viaje se pretende evaluar los sistemas Orión mientras se transporta a los humanos. La misión durará entre 10 y 14 días y será la primera de la cual los astronautas pasarán alrededor de cuatro días en la órbita lunar. Artemis III, por su parte, será la misión Mediante la cual la humanidad pise nuevamente la Luna en el polo sur de nuestro satélite, donde permanecerá alrededor de una semana realizando experimentos y tareas de exploración. Por lo cual, como podemos, podemos darnos cuenta, los sistemas de soporte vital tienen una importancia fundamental en este caso. Hay que recordar que, luego de varios intentos, el pasado 15 de noviembre logró despegar la misión Artemis I, que es la primera prueba sin tripulación del sistema de lanzamiento especial, el SLS, de la nave espacial Orión. Y que está considerada la más poderosa de la NASA. Se trata de una prueba piloto, la primera de una serie de misiones cada vez más complejas que buscan construir una presencia humana a largo plazo en la Luna durante las próximas décadas. Bienvenido, mi estimado Manuel Retana. Hola, hola. Eh, buenos buenos días. Es, es un honor estar aquí y, y hablar de, de ciencia y de, de tecnología. Estoy muy contento. Excelente. Pues bueno, para entrar en materia, mi estimado Manuel quisiera comentar que bueno los vuelos espaciales desde siempre han generado mucho interés en la comunidad científica y en la sociedad en general estamos eh, ahora en la antesala de retomar el camino de la exploración espacial tripulada a ti en lo personal cuéntanos qué expectativas te genera esta nueva etapa de la nasa en la exploración espacial creo que no es simplemente una etapa nueva para la para la nasa pero una etapa nueva para la humanidad eh, el poder no, ir a otro planeta, pero también vivir en él. Eh, como hemos discutido en el pasado, la, la NASA quiere ir a la Luna para usarla como un laboratorio para poder sostener la vida en este, en este eh, eh, satélite de la Tierra y ayudarnos para nuestras misiones a Marte, para crear la, la, la tecnología que se va a ocupar para poder vivir en otro planeta. Y es. En, en cierto sentido, lo que hicimos con la Estación Espacial Internacional, eh, usamos este, esta, esta nave cerca de la Tierra para poder enseñar al ser humano a cómo vivir en órbita. Y ya que aprendimos eso, ahora muchas de esa tecnología se va a traducir a poder vivir en, eh, en la órbita de la Luna y también eh, tanto en la, en la órbita eh, en la superficie de la Luna. Y eso nos da más eh, oportunidad para, para desarrollar más tecnología para que el ser humano pueda, pueda ir a otro planeta. Excelente. Pues de, de verdad que es una, toda una... Genera toda una expectativa, ¿no? Ya lo habíamos dicho, o sea, hubo algunos retrasos, pero finalmente después de, de algunos intentos fallidos, pues estamos este, ya eh, en esta nueva ruta. Y como gerente la desarrollo de sistemas de soporte, de soporte vital. Claro, mi equipo trabaja... Bueno, mi, mi, mi rama de la NASA trabaja en, en, much, en diferentes proyectos. Yo te diría que ahorita estamos muy enfocados, por ejemplo, en, en equipo ICLES, eh, que, va, que va a ir al espacio para poder contener incendios, ese equipo de emergencia, que si llega a haber un incendio tanto en la Estación Espacial Internacional o en nuestro viaje en la cápsula Orion que si llegara a ver un incendio, los astronautas tuvieran la oportunidad de no nada más sobrevivir al incendio, pero protegerse, eh, limpiar la cabina para que en cualquier eh, escenario de, de emergencia estén, estén respaldados. Y, y este tipo de proyectos, pues eh, podemos hablar de un extintor espacial, eh, filtros que, que quiten... Eh, el, el, los gases tóxicos de un incendio y, y máscaras y, y cosas así. Esa es, eso es parte de, de mucho de lo que hacemos. También queremos analizar qué tipo de gases puedan existir en la cabina. Eh, obviamente, vamos a un lugar eh, que no hemos, o sea, que la humanidad no ha estado. Entonces, eh, todavía estamos aprendiendo demasiado y queremos tener sistemas que nos. Eh, que nos digan si hay una anomalía en, en los gases de la atmósfera de, de la cabina. Eh, y estamos generando ese tipo de sistemas, también, por ejemplo, agua. Queremos, cuando tratamos de regenerar agua, eh, queremos cerciorarnos que el agua esté limpia para, antes de usar para consumo humano para, para o otro, para otros usos. Entonces tenemos que tener sistemas que nos digan, limpiamos el agua y el agua está lista para, para ser usada. Entonces todo eso eh, tiene mucha complejidad. Eh, son cosas que la humanidad nunca ha hecho, entonces eh, generan pro problemas muy, muy, eh, muy, muy complejos y también son temperaturas y condiciones no muy comunes que podrías ver, no sé, en una fábrica o en, o en, o en cualquier parte de la Tierra. Es algo muy poco singular y a veces... No hay, no puedes ir a comprar este tipo de equipo porque no existe, tenemos que inventarlo, porque no hay compañías que crean equipo que te va a ayudar a sobrevivir en la luna, en un incendio en la luna. Como cosas así. Claro, definitivamente. Yo creo que eso es simple y llanamente sentido común. El ambiente en el que eh, ustedes trabajan, pues tiene que estar eh, diseñado para, para un lugar hostil que no es precisamente la tierra donde todo lo tenemos, eh, pues lo, lo conocemos a la perfección, allá es otro tipo de ambiente y todo tiene que tener unos cálculos muy, muy precisos, de manera que lo que ustedes están trabajando, pues funcione a la perfección, porque están en juego vidas humanas, entonces eso es, pues, es algo muy, muy, muy complejo, ¿no? Y bueno, esto significa que tu labor consiste en llevar y traer con vida a astronautas que realizan investigaciones científicas, tanto en la Estación Espacial Internacional como, como en otro tipo de viajes, y, y de ahí, por supuesto, a la Luna, posteriormente a Marte. Eh, ¿Cómo podemos dimensionar la importancia y gran responsabilidad sobre tus hombros a tan corta edad, mi estimado Manuel? Tan solo 26 años, cuéntanos a ver desde tu particular perspectiva. No, no es. Sí es mi responsabilidad y como ingeniero, eh, y, y no nada más en la NASA, pero como ingeniero en general, eh, nuestra responsabilidad es siempre cerciorarnos que nuestra, nuestros cálculos, nuestras... Eh, eh, a veces tenemos que adivinar ciertas cosas, tenemos que... Eh, le llaman assumptions, se me fue la palabra en español, pero que nuestras es un... assumptions estén correctas. ¿Cuál es la palabra, perdón? Eh, 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 son cosas que se asumen, se dan por ahí. Sí. Entonces tienes que hacer, uh, tienes que asumir ciertas cosas porque no, no puedes uh, tener toda la información para todo y tienes que hacer que tus cálculos, que tus cálculos estén correctos, porque cuando construyes una nave espacial o construyes un, un vehículo o construyes... Eh, cualquier sistema o hasta una casa, tienes que cerciorarte como ingeniero de que tus cálculos estén bien porque puede, puedes causar mucho daño económico o, o daño eh, a la vida de las personas. Entonces, es una responsabilidad que no nada más es de NASA, y, y como ingeniero en general tienes que hacerlo, pero con NASA pues hay más énfasis porque son, eh, son ambientes muy, muy complejos. Entonces... Eh, pero, no, pero esta es la otra cosa, nunca, nunca, nunca trabajamos solos. Siempre, por ejemplo, si haces un, un, un dibujo técnico de, de lo que vas a construir, siempre uh, lo diseñas tú y luego hay un ingeniero que te checa y luego hay un aprobador, o sea, hay muchos, eh, mu muchos sistemas que, que por experiencia de NASA hemos creado para que siempre haya más de dos, tres ingenieros que vean el trabajo y luego vamos a, a juntas muy importantes en donde nos reunimos todos, 40 ingenieros como equipo y, y vemos, ok, el diseño está completo o dónde estamos viendo que, hay, que puede haber problemas. Entonces siempre trabajamos en equipo, um, pero, pero a final de cuentas llena, firmamos un documento en donde decimos, eso está hecho para, para volar. Y, y eso es mucha responsabilidad. Yo diría que eso es de, los, de las responsabilidades más grandes que un ingeniero puede tener. Por supuesto. Y bueno, y, y, y qué bueno que entras en esa parte donde eh, nos comentas que colaboras con, con un equipo amplio, me imagino, y en el que hay que tener como esas tres verificaciones para que todo esté perfectamente garantizado. Como le eh, digo, sabemos que la NASA está llena de, de científicos latinoamericanos, muchos de ellos orgullosamente mexicanos. Eh, Cómo, en, en esa parte cómo le ha ido a, a Manuel Retanda en la, en la integración en ese tipo de equipos de trabajo yo diría que es muy importante que haya equipos de lugares diferentes eh, tanto culturales socioeconómicos como también a veces generacional yo diría que donde he visto más diferencias no es tanto en lo cultural o en lo o a veces en el lenguaje, donde he visto un poquito de más eh, problemas en el ámbito laboral, es eh, y no problemas, simplemente pensamos de maneras diferentes, es en lo generacional. Eh, eh, diferentes proyectos como Shoro, como ISS, eh, estuvieron antes y ahorita estamos yendo a la luna, entonces tenemos como un poquito diferentes formas de... de, de um, de resolver problemas. Otro que te puedo decir es que creo que en mi generación crecimos demasiado con, con computadoras, con, con sensores. La verdad, siempre queremos usar wifi, bluetooth, bien. Y, y muchos ingenieros prefieren todavía el usar eh, eh, wiring, sensors, usar todo, porque muchas veces no falla. Entonces, a veces sí, sí, hay, sí hay ese tipo de discusiones. Eh, no hay, yo diría que no mucha gente con la que trabajo se ve como yo pero sí sí los hay uh, pero me gusta también trabajar en un en un lugar que es diverso que no la... es muy bueno que tengas un equipo de trabajo en donde no todos sean iguales no vengan de la misma no piensen igual porque así que generas y, y, y resuelves problemas de una manera muy muy eficaz tienes que tener equipos diversos si todos piensan igual estás en el equipo incorrecto yo diría Completamente de acuerdo. Y esta pregunta lo, lo comento porque eh, es importante destacar que muy lamentablemente el mexicano destaca mucho en lo individual. Pero en la parte de los equipos de conjunto eh, se, le, se le dificulta un poco. Y a lo personal me da mucho gusto que, que te estés adaptando, que estés este, uh, pues desarrollando todo tu potencial en equipos uh, distintos uh, a la cultura en la que creciste, por lo uh, hasta los 15 años, y que te estés adaptando muy bien, porque pues eso es un buen tip para todos nuestros ingenieros que están actualmente formándose y que tienen pues todo el, el potencial, ¿no? Sí, te, te diría que algo, algo, por ejemplo, pues fui a la carrera, a la maestría, también llevo años trabajando aquí en NASA, pero en el día, creo que pasaste la foto, eh, hace dos, tres meses, no, en septiembre fui a, al Centro Kennedy y, y vi el cohete de Artemis y no me lo podía creer, era como algo muy, que me impactó demasiado porque lo lees, ves fotos... Pero no hasta que lo ves enfrente de ti, la verdad entiendes, entiendes la complejidad y, y, y la verdad, o, o sea, como ser humano es algo que no eh, puedes entender, pero no, hasta que no, no físicamente lo ves, dices, ah, todos todo bueno. estos estudios, todas esas eh, teorías y, 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 y cálculos, o sea, llegan a este, este es el, este es el, el, el producto, ¿no? Y es algo muy, muy, muy asombroso. Vamos a mandar a una pausa y regresamos. Como cosa del destino tuve en mi mente claridad, puedo trazar un nuevo camino contando día a día una verdad. El progreso no depende de otros, las ideas te dan libertad. unidos somos más fuertes que cualquier fuerte tempestad, trabajamos sin cansancio por ver al hermano son. Bien amigos, ya estamos de regreso. Antes que nada, una disculpa. Eh, cuestiones técnicas nos sacaron del aire aproximadamente de dos, entre dos y tres minutos. Entonces, pues, un poco para recapitular eh, los temas, estábamos hablando de la, de la importancia de, de la responsabilidad que está asumiendo nuestro amigo Manuel Retana en, eh, en, un, en los equipos de la NASA y de cómo es importante vincularse y adaptarse al trabajo en equipo, no nada más de manera individual donde lamentablemente pues el mexicano es muy muy bueno de manera individual pero eh, él nos está demostrando que el trabajo en equipo no es algo uh, difícil y que podemos hacerlo también de la mejor manera y muy seguramente en el futuro cercano estaremos viendo a más mexicanos colaborando no solamente en NASA sino en todas las absolutamente todas las agencias espaciales del mundo porque también lo sabemos hay muchos mexicanos en, en diferentes agencias pues bien continuando un poco con la con la transmisión Quiero preguntarte, mi estimado Manuel, en tu participación en las etapas 2 y 3 del NASA Artemis Program, el programa de vuelos de tripulados espaciales de la NASA, se busca explorar la Luna con los objetivos de nuevamente llevar a los humanos a, en el largo plazo y sentar las bases de una nueva era de la exploración espacial que permita el establecimiento de una base lunar permanente que pueda servir como plataforma para futuras misiones tripuladas a Marte, además de los sistemas de soporte vital. ¿Qué otras responsabilidades tienes asignadas y en qué consisten? Cuéntanos, por favor. Sí, en Artemisa 2 y Artemisa 3 eh, trabajé, y de hecho por eso me, me ascendieron de puesto, trabajé en este filtro que es contra incendios, que va a ir a la cápsula Or 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 Orión 2 y Orión 3, eh, y consiste en que si hay un incendio... Eh, y, y, y yo creo que tenemos que regresarnos un poquito al pasado, de dónde vienen estos requerimientos. Apolo 1 eh, fue una misión en donde tres astronautas fallecieron en pruebas, donde estaban en la claro. cápsula. Tres astronautas eh, fallecieron, entonces, no nada más, no pudieron haber la cabina pero usaron oxígeno, oxígeno puro que ya no usamos en, en NASA, pero tampoco no tenían como herramientas para poderse defender en, en, en caso de un incendio. Y como ustedes saben, en una nave espacial, pues no puedes abrir la ventana, no puedes sacar el humo de la cabina, o sea, tiene que el mismo aire acondicionado del... del Qué es lo que sistemas de soporte de vida usualmente es como un aire acondicionado de una nave espacial, no, no pueden sacar estos gases tóxicos. Entonces, trabajamos en, en probar y en, en desarrollar un filtro que no existe, es nuevo, para en caso de un incendio, los astronautas puedan quitar el, carbo, el, uh, el monóxido de carbono y también todos esos gases tóxicos que, que se generan en, en un incendio. Y, el, y, el, uh, y también tratamos de filtrar el, el carbono. Uh, dióxido de carbono, que también puede ahogar a astronautas, como en la Tierra se, eh, los gases se pueden mover por el aire, pero en una cápsula sí se pueden quedar encapsulados en partes de, de, la, de, de la cabina. Entonces, eh, es muy complejo eh, usar este tipo de químicos para eh, quitar eh, monóxido de carbono, es, es muy complejo. No muchas compañías los crean. Este tipo de tecnología se utiliza mucho, por ejemplo, en submarinos, en submarinos que están abajo de, eh, eh, sobre el, muy debajo del mar, que llevan, se echan semanas viviendo con, con tripulantes. Entonces, son compañías muy específicas y, y el desarrollar este tipo de sistemas es muy complejo. Eh, trabajamos en, en, ese, en ese proyecto y es, esos filtros van a ir en la nave. En, en, en alrededor de creo que es en un año y medio, y luego en, en el 2025 para ahora me estoy excelente. Y pues, un poco pensando con la mira puesta en las misiones de la NASA que habitarán la Luna y Marte mediante programas de robótica espacial, ¿qué nos puedes comentar sobre la tecnología que se está desarrollando y cómo contribuyen tú y te, tu equipo en estas misiones de exploración robótica espacial? Sí, la robótica espacial yo lo hice mucho en mi investigación de licenciatura. Eh, en mi último tema estábamos tratando de investigar cómo, y esto es en la Universidad de Texas, un poquito fuera de NASA, pero la NASA está viendo, eh, pero les digo, es, es un poquito, eso es más como para Marte, por ejemplo. Eh, si estás en un, si vas a misiones muy largas de, de dos, tres semanas y, y en Marte, que son hasta cuatro años. Si no tienes a astronautas médicos alrededor, es, es muy difícil poder curar al, al humano, sobre todo si les da un tipo de cáncer o les sale un tumor, o sea, sería muy difícil poder tratarlo en esas, en esas misiones tan largas. Entonces, yo estaba investigando eh, el cómo con, con la Universidad de Texas cómo crear un robot que pudiera hacer un poco de, de cirugía eh, de una manera eh, remota. Eh, usando un poquito de, de inteligencia artificial. Eh, hay procesos, eh, por ejemplo, la, la Universidad de Johns Hopkins uh, hace un poquito mucho de, este, de esta tecnología en donde hacen eh, tipo de cirugías eh, autónomas y estamos tratando de desarrollar esta tecnología no nada más para el espacio, pero también poder ser usado uh, para lo militar y, por ejemplo, también solo simplemente para ayudar pacientes en donde eh, puede haber una complicación. Otro ejemplo es que cirujanos, por ejemplo, trabajan demasiado, muchas horas, a veces no descansan y tristemente, aunque están muy bien entrenados y se preparan, a veces los, los cirujanos tienen mucha carga de trabajo y, y queremos tener a, a robots y, y a usar a, a inteligencia artificial para poder apoyar. Eh, si algo va mal en la cirugía o algo así, que el, el robot pudiera ver eso. Y esto lo ves mucho, por ejemplo, en carros autónomos, ¿no? En uh -huh. donde hay un piloto manejando, el, el ser humano siempre tiene el control del vehículo, pero el, el robot ve que algo va mal o te sales de la carretera y, y te trata de corre, eh, corregir, eh, uh -huh. manejar. Es lo que estamos tratando de hacer, pero en, en, el, en el campo de la cirugía médica. El, el ¿La cirugía robótica es parte de tu doctorado, ¿es correcto? Sí, 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 sí. Excelente, muy bien. Pues bueno, eh, en la misma línea de, de todo lo que estás haciendo, sabemos que tu inspiradora historia de éxito no ha sido nada fácil. Así que te pediría que por favor nos cuentes cuál ha sido el largo y sinuoso camino que has tenido que recorrer para llegar al lugar donde actualmente te encuentras. Sí, yo, yo crecí en, en, en México, en San Miguel Allende, con una familia de. somos cuatro hermanos y mi mamá. Eh, y yo, como todo, yo creo, eh, estudiante soñador, me gustaba mucho la ciencia y la tecnología, quería eh, contribuir mucho a la sociedad y, y quería estudiar en la universidad, eh, no, no estaba seguro mucho cómo. En, en aquel tiempo, 2008 a 2010, fue la gran eh, recesión que se vio en Estados Unidos, pero también afectó muchísimo a México. Y, y pues no había muchos recursos. Yo fui a la universidad, eh, digo, empecé la prepa allá en México y, y, y tenía pues, ganas de, 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 no sé, ir a, a UNAM o a este tipo de escuelas, pero también no, no, no había muchos medios y, y cómo se dice me vi en eh, vine a Estados Unidos solo simplemente para aprender inglés y, y cómo se dice y al final decidí quedarme acá para aprender no nada más el inglés pero pero también vi muchas como oportunidades de robótica eh, y, y cuando estaba en la preparatoria empecé a hacer un poco un poco de robótica eh, hice deporte en México hice estudios en México y, y y, y tristemente, eh, hay, hay apoyo y hay becas, pero, por ejemplo, me daba cuenta pues, que, que, que a veces había muchos obstáculos y no tenías a, a los contactos suficientes y tu familia no tenía los recursos. No es imposible, claro que es posible, pero era un poquito más difícil y, y, y vi un poquito más de, de potencial acá en Estados Unidos. Eh, también quise, por ejemplo, no, no nada más lo hice por eso, pero quería que no darle tanta pues carga a mi mamá solo era simplemente mi mamá con, con cuatro de mis hermanos y todos queríamos ir a la universidad entonces eh, yo pensé que viniendo a Estados Unidos pues podría quitarle un poco de esos gastos empecé aquí cortando pasto eh, también tocaba un poco mariachi, tocaba en restaurantes mexicanos para pues, hacer un poquito de dinero. Y, y ya estando en Las Vegas viví, viví con la tía y, y me puse a investigar mucho de becas, porque eso hacía en México también. Buscaba muchas becas, mucho apoyo para ver si podía ir a la universidad y, y al final recaudé al, alrededor de 80 mil dólares y con eso pude, pude ir a estudiar a la, a la Universidad de Nevada donde, donde me gradué de, ingenier de ingeniero mecánico. Y de ahí, pues se me abrieron puertas a la NASA, se me abrieron puertas a otras compañías, fui al Reino Unido, estudié allá, también eh, fui a una, hice mi maestría en, en Stanford y doctorado, estoy, 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 estaba trabajando en el doctorado en la Universidad de Texas. Excelente, pues bueno, eh, nada te, te ha sido fácil, nada te ha caído a las manos, todo ha sido producto de, de mucho esfuerzo, como en la mayoría de los casos de, de éxito. Y, y es cuando más se saborea, ¿no? Lo que nos cae a las manos es muy, muy sencillo, no le, no le damos el valor que usualmente de, de, tienen las cosas, pero cuando nos, nos cuesta, cuando le sufrimos, cuando hay detrás de esos de logros... Un, un, un gran esfuerzo, pues definitivamente lo saboreamos mucho, lo disfrutamos mucho y lo compartimos, como en este caso, ¿no? La verdad es que me da mucho gusto. Sabemos que la NASA tiene en sus equipos a varios talentos mexicanos, personas como Andrés Martínez, en eh, NASA Headquarters o como Luis Enrique Velasco, en JPL, entre muchos otros, porque ellos son tan solo uh, algunos dos grandes amigos y, y, y ahora tú que estás con nosotros también. Desde tu posición en la NASA, ¿cómo percibes el incipiente desarrollo en el ámbito espacial en México? Cuéntanos. Creo que, eh, en mi opinión, y eh, esto es fuera de NASA, sí, yo sí, creo claro, que doy, doy, doy la opinión de Manuel Retana. Eh, creo que en México vamos a salir mucho adelante con instituciones académicas y privadas. Muy similar con lo que está sucediendo con SpaceX y Blue Origin, en donde la industria uh, eh, va a impulsar mucho de las, la, las carreras nominales de, 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 de espaciales, pero también siento que, por ejemplo, universidades con pequeños laboratorios eh, es donde también va a haber muchos proyectos tangibles de, del sector aeroespacial. Y yo creo que, el, eh, en mi opinión, lo, lo que el gobierno debería hacer es, es hacer estos foros, ¿no? En donde se conectan, donde se, se hay, crean sinergia uh, y, y apoyan, si, si, si hay el presupuesto, apoyan estos proyectos con, con conocimiento, con contactos y también con, con fondos. Para poder eh, crear como proyectos CubeSats en el, el sistema académico y, y, y un poquito más cosas más tangibles en el, en el sistema, eh, perdón, en el sector eh, empresarial. Eh, entonces yo en México tiene muy buenas em empresas de, de ingeniería y yo creo que podrían ellos poner un poco de, de dinero y, y creo que también hay mucha esa esa cultura en, en México y en Latinoamérica de, de crear negocios pequeñas empresas yo creo que ahí es donde donde va mucho mucho potencial eh, yo creo que sugiero también que vean muchos de esos objetivos que NASA da en, en, en uh, la NASA no puede hacer todo tristemente tenemos que estar muy enfocados en ciertos ámbitos pero hay uh, muchas áreas en donde Hemos tratado de expandir más nuestro conocimiento, pero pues simplemente el, 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 también los fondos son eh, de, destinados a ciertas cosas. Entonces yo creo que México podría tomar un tipo de esos, de, de, de esos campos de tecnología. Y, y, y aportarlos y creo que da mucho mucho beneficio hay mucho talento en México eh, no tengo duda de que y también en, Latinoam en Latinoamérica no tengo duda que, que se puede hacer pero simplemente tenemos que ponernos de acuerdo trabajar en equipo eh, en el sector gobierno en el sector eh, empresarial y en el sector eh, académico y ponernos de acuerdo y la verdad eh, crear cosas tangibles y obviamente por ejemplo, el gobierno pues, tiene muchas conexiones con Estados Unidos, o sea, eh, si tenemos que colaborar como entre gobierno, gobierno, agencia espacial, agencia espacial, eh, claro que se puede, eh, y, y yo creo que pues, ahí, es donde, ahí es donde tenemos que, que trabajar. Coincido absolutamente contigo. Qué bueno que mencionas el caso de NASA, que es uh, en cierta forma un poco similar al de la ESA. Eh, el hecho de que, y lo dijiste con todas sus palabras, este, eh, NASA no puede solo con todos los, uh, los recursos, generalmente son insuficientes en todos los casos, sobre todo en las misiones espaciales que consumen mucho recurso, y, y esa descentralización hacia la parte industrial que, que hizo NASA en su momento hace ya poco más de una década, pues eh, ha dado resultados, ¿no? Y creo que es el, el, la, lo que tiene que hacer México, emular esos casos de éxito. Estamos muy, muy, pero muy por debajo de, ese, de esos niveles de NASA, simplemente hablando de invers inversión gubernamental, pero eso no quiere decir que, que podamos, dentro de, nuestro, dentro de nuestras capacidades, hacer algo interesante aquí en México, con lo que tú también mencionas, que, que justamente ahora en México es como un... Un boom. Estamos hablando todos de la importancia de la cuádruple hélice en la que gobierno, industria, academia y sociedad civil organizada, pues eh, miremos hacia el mismo objetivo eh, con el, con las, con los mismos eh, esfuerzos sumándolos y lleguemos al objetivo que nos, eh, que nos planteamos en este caso. Y yo creo que las cosas van a suceder mucho en ese sentido, ¿no? La, la idea es que que si todos asumimos una responsabilidad dentro de dentro del, la meta global que es el desarrollo espacial de México, pues va a ser un poco menos difícil para la Agencia Espacial Mexicana, sumemos esfuerzos con ella, este también cabildeamos recursos a través del Congreso de la Unión para que no solamente para que la actividad espacial sea considerada un sector estratégico. Eh, en el que se genera inversión no, no solamente nacional sino extranjera también sino también para que todos aquellos inversionistas pues tengan la certeza jurídica de que van a invertir en un, en un eh, sector altamente productivo y por supuesto lucrativo ¿no? en el mercado espacial a nivel global pues maneja sufras superiores a los 400 mil millones de dólares y, y estamos hablando exclusivamente de la, de la economía espacial actual que, es, que se, está en la órbita baja ¿no? Las, los sistemas satelitales sobre todo en cuestiones de aplicaciones para percepción remota, imágenes satelitales, este, entretenimiento, sistemas financieros, educación, en fin, aplicaciones que, que dominan actualmente la economía espacial, pero que más adelante pues van a... Van a, vamos a hablar del espacio profundo ¿no? de la de la conquista de otros países con con otro tipo de intereses como podrían ser la minera espacial en su momento faltan algunas décadas para ello pero para allá vamos entonces hay que estar preparados para para robustecer a nuestra agencia espacial mexicana eh, hay gran talento ahí pero sí necesitamos arroparlos y, y apoyarlos desde la industria desde la academia desde la sociedad civil organizada y qué mejor que lo hagamos de una manera coordinada? en sinergia para lograr el, el objetivo que en este caso puede es ser el desarrollo espacial de México. Y, y bueno, hablando justamente de México, que requiere formar más ingenieros, capital humano especializado para el desarrollo de su sector espacial y la generación de un ecosistema espacial, y analizando estas necesidades específicas del país y las posibilidades de cooperación internacional, como bien lo mencionabas en este caso con la NASA. ¿Qué recomiendas a los estudiantes mexicanos para beneficiarse de las múltiples estancias y programas de cooperación académica que ofrece la NASA? Eh, a, antes de hablar de eso, quería tomar o, 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 un, un tema que, 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 eh, eh, en, y, y voy a terminar con eso. Eh, lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, antes yo, yo diría que hace 5 o 10 años no era posible. Que era yo, estoy en Estados Unidos, de una agencia espacial del gobierno estadounidense hablando eh, a, a, a medios en, en México. Y los dos no, no tenemos que salir. Yo no tengo que volar a México, tú tienes que venir para acá, todo se puede por, por avances de la tecnología. Yo creo que COVID eh, trajo eso y, y ahora podemos conectarnos de una manera muy simple, aunque eh, sin importar la, la geografía y también la, la, muchas de las regulaciones. Entonces. Eh, estoy muy contento y creo que México puede aprovechar mucho eso, de que podemos conectarnos con gente de, de otras partes del mundo de una manera muy, eh, muy fácil. Eh, podemos eh, difundir más ciencia, más tecnología. Y al mismo tiempo, eh, en el sector de, por ejemplo, hay, hay sectores en donde no, no se necesita mucha inversión. Eh, un, ejemplo, un ejemplo es la, la inteligencia artificial. La programación, esos son sectores en donde literalmente solo necesitas una computadora, tener bastante conocimiento que, que muchos se pueden encontrar en el Internet. También muchos chavos no van al MIT, no van a Stanford, pero todo está en el Internet. O sea, literalmente tienes el alcance a todo este conocimiento que yo te diría. Yo creo que en México hace 20 años no podrías aprender de, 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 de doctores de la Universidad de MIT si vivías en Guanajuato. Y el día de hoy sí puedes hacer eso. Entonces, esas son ventajas podrían poner a México muy adelante eh, en el sector de software, en el sector de, de, de AI, um, y que la verdad nos necesita una gran, gran, gran inversión. Eh, y es en donde también siento que entre más lejos nos vamos de la Tierra, necesitamos más autonomía, necesitamos más software, integración de sistemas, y ahí es donde, donde tenemos, creo que, mucho potencial, eh, po, 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 podría haber mucho potencial. Ahora, eh, tu pregunta era sobre sistema... Eh, programas de la NASA uh, para que, en, que los eh, estudiantes mexicanos se pudieran eh, beneficiar. beneficiar. ¿no? Eh, eh, aquí en Houston, voy a hablar de Houston porque de los NASA es también descentralizado, o sea, trabajamos como una agencia, pero cada centro de NASA tiene diferentes programas. Eh, aquí tenemos eh yo ahora no salgo de la agencia otra vez y, y, y hablo como, como Manuel Retana. Eh, tenemos un programa de investigación hecho por uh, el Lunar Planetary Institute. Tienen un, un programa eh, en, en conjunto con, con, con NASA, en donde traen, creo que alrededor de 15 a 20 estudiantes cada año para hacer, para trabajar en, en The Moon Lab, en donde procesamos mucho de las eh, piedras eh, recogidas en Apolo, solo 15 estudiantes o 20 estudiantes son seleccionados, pero les dan apoyo económico, creo que alrededor de 7.500 dólares para poder venir al centro y trabajar. Eh, es internacional, no se requiere visa, eh, te ayuda, o sea, tú aplicas por tu visa, pero el, el entrar a este programa te ayuda demasiado, yo creo, para para poder procesarla. Eh, y, y como se dice, y vienen estudiantes de todas partes, y si no tienes que ser un ciudadano estadounidense para poder participar en ese programa. A veces es fuera de NASA, pero aquí en Houston, o a, a, a veces está adentro, dependiendo de qué tipo de investigación quieres hacer y qué eh, principal investigador, investigador principal, te toca. Entonces, yeah. ese es un, es un programa. Eh, creo que hay otros de, que he oído de JPL, alrededor de dos. Ames, creo que también tiene otro. Eh, yeah. También hay. Eh, también, como se dice, eh, y la mayoría de los programas de NASA eh, eh, están hechos para el, el, el ciudadano estadounidense, pero no todos. Y también hay mucho, uh, creo que he oído del uh, Space Apps, eh, que es más internacional, un programa, creo que también hacemos crowdsourcing, uh, en donde queremos resolver un problema y, y le pedimos al público, y no nada más al público en Estados Unidos para el público en el mundo, que nos ayuda a resolver estos pro, uh, uh, pro proyectos. Y a veces la NASA just, uh, da, da un, un call out para a un proposal donde quiere que un equipo se traiga, uh, resuelva un, pro, un problema. Un ejemplo era comida espacial, creo que era para Marte o algo así, que NASA hizo un, uh, uh, un, un call out. Y creo que lo único que te piden en ese tipo de challenges es que tengas un ciudadano, o sea, puedes ser un equipo de 10 personas, pero un ciudadano estadounidense, con que tengas uno, hace las cosas más sencillas, porque al final de cuentas, pues el gobierno te tiene que dar apoyo y, y tiene que hacerse el sistema legal en Estados Unidos. Entonces, por eso te pide una persona, pero podrían ser gente de todas partes del mundo. Eh, y, y la razón principal de por qué son usualmente ciudadanos es porque pues la NASA es una agencia de gobierno que está pagada por el contribuyente estadounidense entonces muchas veces está un poquito comprimido pero sí de que hay oportunidades y, y, y la, la última que yo diría es investigación investigación estamos hablando de posgrado y, y, y PhD en donde ya los problemas son muy específicos en donde eh, puedes colaborar con empresas eh, digo universidades eh, de, de otros países en, en papers en, en challenges sí. eh, y, y ahí es donde también he visto mucha colaboración en donde trabajan directamente con ingenieros de NASA no entonces eh, creo que hay hay es un poquito más eh, eh, no es tan tan sencillo pero claro que existe no pues sí lo, lo vemos te digo cada día en en la en, el, en, en la actuación de múltiples latinos en, en en los equipos. Eh, recuerdo, recuerdo una foto, por ejemplo, del, del Robo Curiosity, cuando, cuando Luis Enrique Velasco nos mostró el equipo de los, de los latinos y que eran muchísimas personas eh, de todas las nacionalidades, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y bueno, quiero rápidamente tomar un, un tiempo, porque siempre lo hago con, con los saludos que nos envía nuestro público. Eh, hoy veo mucha gente de Space Hero Gravity, es, es, es más que obvio, porque hoy oficialmente se convierten en otro en nuestro patrocinador oficial, Ramses eh, Camas nos manda saludos. Este, Lorena Rojas habla de los ingenieros mexicanos y dice la importancia de visibilizar esta participación para impulsar a más jóvenes a prepararse y cumplir metas en el área de desarrollo espacial. Lo destaca. El, el doctor Lauren Reyes nos manda también saludos y dice que, que esperamos que, que agradezca que seamos el puente, en este caso tú y yo, para dar a conocer talentos. Cada sábado. Pues bueno, también el doctor Javier Izquierdo nos dice que, que es muy interesante la cirugía remota para salvar muchas vidas en el espacio. También dice que eres un ejemplo, bueno, suelo decir a la licenciada Rojas, la, la doctora Rojas, que eres un ejemplo de trabajo y esfuerzo de una persona tan joven y exitosa. Diego López dice que un gusto saludarte y que es muy interesante tu historia. Te felicita. Bueno, pues esas son algunas de, de las personas que nos están viendo. En, en las redes sociales, porque bueno, también estamos en, en la televisión satelital. Y, bueno, pues a, a grandes rasgos es lo que, lo que te puedo decir. Eh, y cambiando de tema, este, te, qui te quiero preguntar qué, nos, qué opinión tienes sobre la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, la famosa ALCE. Eh, tiene muy poco de haber surgido, tiene apenas dos años de haberse iniciado, un año de haberse establecido formalmente de la, después de la firma del convenio constitutivo. Pero, como sabes, ¿no? en eh, nuestro caso nos, nos gusta, además de hablar de México, de hablar de todo, de todo el mundo y cuando estamos hablando del tema espacial, Siempre he creído que el desarrollo espacial en América Latina es fundamental. ¿Qué opinión te merece la ALCE? ¿Cómo crees que pueda sumar en este objetivo del desarrollo espacial latinoamericano? Me acuerdo cuando salieron las noticias en el 2020, yo, yo ya iba a empezar aquí en NASA full time. Eh, tiempo completo y, y me dio muchísimo gusto eh, y sobre todo que méxico eh, fuera eh, impulsa, em, impulsara demasiado mucho la iniciación de esto estoy muy contento creo que es un modelo más similar a lo que ha, ha hecho europa en donde muchos países eh, con yo que, yo diría recursos similares se unen para tener un esfuerzo eh, en conjunto y, y, y creo que es muy inteligente eh, a, a hacer ese tipo de de convenios y, y crear eh, formas de de que todos estos países se vean involucrados, darle más esperanza a, a, a ciudadanos de todos estos países y también reunir esfuerzos. Yo creo que simplemente tenemos que trabajar en, en, en hacer este tipo de organizaciones muy fuertes, eh, hacer eh, proyectos tangibles y, 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 y como no como México y no como Costa Rica y no como Brasil y no como Argentina, pero como una agencia espacial de esta de Latinoamérica, ir. A, a, a hacer convenios con otros países y, y colaborar, porque el espacio pues es, es, es para todos y, y es para la humanidad y, y queremos eh, formar parte y participar y, 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 y que haya eh, esa exposición a, a, a todos estos países sobre, sobre lo que es el espacio. Es algo muy humano y, y creo que uh, hasta milenialmente en la historia de México y, y de muchos de estos países ha, ha existido. Entonces... Siento que, que fue un, un movimiento muy, eh, muy inteligente. Eh, eh, espero que, que nos pongamos de acuerdo y podamos eh, crear los nuevos proyectos hacia la Luna, hacia, hacia Marte y, y tener oportunidades para que todos estos chavos mmm, salgan a... O sea, crear ese tipo de oportunidades para que la juventud y también eh, eh, los profesionistas puedan, puedan participar en este campo. Claro, y nuevamente hablamos, qué bueno que lo destacas, porque nuevamente hablamos de la importancia de sumar esfuerzos desde, el, desde los gobiernos en este caso, desde la industria de toda la, la región en este caso, desde la academia también en este caso, y, y que todos estos agentes eh, multiplicadores de cambio eh, sumen sus esfuerzos en, en el objetivo del desarrollo espacial en la región, porque bueno, Estados Unidos y Canadá tienen todo el desarrollo necesario, es Europa tiene todo el desarrollo necesario, eh, Asia con a través de Apps con la, la agencia del foro y, y agencia espacial de la región, pues también tienen, tienen muchos avances, pero nosotros apenas estamos eh, volteando a ver este sector y creo que es una, una gran oportunidad para que a través del liderazgo de México y Argentina en, la, en esta iniciativa que es muy, muy, muy joven, pero que creo, yo personalmente tengo mucho optimismo, creo que puede, puede dar. Buenos resultados para el desarrollo espacial de toda la región, incluido México, por supuesto, y definitivamente, pues creo que es una, una gran apuesta en la que, por lo menos desde México, desde las, las trincheras que yo represento y toda la gente con, que nos acompañe, vamos a impulsarlo porque, pues, va a ser algo muy, muy, muy bueno. Se impulsó desde la, desde la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, pero no es, eh, no es privativa de ahí, eh, tiene antecedentes en. En el CELPER, en la, en la Conferencia Espacial de las Américas, en el Centro Regional de Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe, afiliada a las Naciones Unidas. Es decir, hay una serie de antecedentes que, que, que le han ido dando forma y que ahora se están materializando, y por ello hay que cuidarlo, como, como lo mencioné hace un rato, con, como en el caso de la Agencia Espacial Mexicana, la ALCE también requiere de, de mucho soporte, de mucho apoyo y de visión, de descentralización de toda la parte financiera para que no solamente dependamos de las cuotas de gobierno de los países que estén formando parte, sino que también la industria eh, eh, invierta recursos para que esto sea posible, ¿no? Y hablando precisamente de, del desarrollo espacial, eh, un poco ahora en el caso de México, en tu opinión, ¿cuál es el futuro del desarrollo espacial en México, particularmente frente a la tendencia del New Space? Yo me gustaría enfocarnos un poquito en, 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 en India, por, por ejemplo, que es un país eh, avanzado en muchos sentidos, pero que también no hay, yo diría, no tantos recursos, pero es un país que ha sido inteligente en cómo utilizan sus, sus recursos y han desarrollado cohetes de muy bajo precio eh, con ingenieros muy capacitados. O sea, yo siento que también México tiene ese tipo de talenta, talento como los ingenieros de la India. Y que no tenemos que seguir el sistema que ha hecho Estados Unidos o Canadá o Europa o Rusia. Eh, yo creo que podemos ser, en México podemos desarrollar formas de hacerlo hasta más barato de lo que ha hecho SpaceX. O sea, tratar de reducir tanto el precio de, de mandar cosas al espacio en donde podremos ser competitivos, tal vez no en, en mandar a astronautas y en estas misiones tan complejas y, y costosas, pero empezar con cosas más tangibles. Entonces yo creo que ahí es donde, donde podríamos tomar eh, muchas ventajas. Y, y no, no hablo del sector aeroespacial, hablo... Hemos hecho esto en muchas otras industrias, ¿no? Eh, eh, electrodomésticos, eh, eh, carros, por ejemplo, manufactura de carros. O sea, hemos usado este tipo de modelo en donde, ok, otros países lo saben hacer muy bien, pero nosotros, de hecho, podemos reducir más el costo y podemos, o sea, tal vez lo mandamos en vez de crear un cohete que vaya cada año, o sea, podemos hacerlo de una manera muy industrial, en donde podemos desarrollar cohetes para que haya más frecuencia y más lanzamiento. Entonces, yo creo que hay muchas ventajas eh, eh, en, el, en la economía de México y también hay mucho talento y yo creo que de, deberíamos de no tratar de emular, pero también tratar de ver cómo es lo que tenemos. De hecho, también estamos más cerca del Ecuador. Entonces tenemos esa ventaja eh, eh, territorialmente en cómo podríamos lanzar cohetes. A, 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 tal vez no necesitamos tanta potencia como los, los, los cohetes eh, estadounidenses. Entonces yo creo que, que podemos eh, eh, ver diferentes formas de, 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 de entrar a ese espacio, ¿no? Definitivamente yo estoy muy, muy de acuerdo contigo. Creo que eh, la creatividad e ingenio del mexicano son fundamentales, sobre todo en ejemplos como este que citas, de que podemos hacerlo con mucho mejor costo, competitivamente hablando. Y el ejemplo que pones de la India en otros episodios también me he permitido señalarlo. Eh, India es un caso ejemplar a seguir porque en el ámbito espacial en particular, pues han hecho cosas que, que los ponen, los ubican apenas este, atrás de, de Estados Unidos, Rusia y China. Entonces es... Es, es increíble todo lo que han hecho. Claro, tiene mucho que ver que ellos tuvieron un presidente que fue ministro de Ciencia y Tecnología, que le apostó al desarrollo tecnológico y que ahora estamos viendo los resultados, pero no es el único ejemplo. Está Corea. Corea hace 40 años no es lo que es ahora en el ámbito espacial y creo que podemos lograrlo. Entonces, este coincido total y absolutamente con esta en este comentario que hace es que la creatividad e ingenio del, del mexicano están muy por encima de, de los de otras latitudes. Por supuesto, no no estoy no diciendo que seamos superiores, mucho menos. Simplemente estoy diciendo que es una ventaja competitiva que tenemos, que somos muy creativos, que somos muy ingeniosos y que no las, no las arreglamos. Mientras que, por ejemplo, un, uh, un científico, o un técnico alemán o europeo o americano eh, tendría que estar esperando el manual y todo eso, el mexicano se las ingenia y resuelve la situación. Entonces eso es algo que debemos aprovechar mucho y, y que muy seguramente nos dará ventajas cuando nos demos cuenta que a través del trabajo en equipo podemos lograr lo que nos propongamos y pensar no solamente como mexicanos, sino como latinos, porque ahora pues estamos en la apuesta por el desarrollo espacial de toda la región y hay que impulsarlo y lograrlo. Pues mi estimado Manuel, estamos ya en la recta final y yo quisiera pedirte un comentario final, una reflexión final de todo lo que hemos platicado el, el día de hoy. Tuvimos un poco una, una charla accidentada por el tema de técnico que nos, que nos este, asaltó por ahí. Pero bueno, la verdad, para mí ha sido un verdadero placer eh, charlar contigo sobre estos temas, este, que nos compartas tu experiencia en NASA a tu a tan corta edad, de felicitarte sobre todo por, por todo lo que has logrado y sabemos que vas a lograr mucho más, pero regálamos una, una reflexión final de tu parte. No, pues para mí es un sueño tener esta oportunidad de hablar eh, con jóvenes mexicanos, yo la verdad no tuve como ese apoyo, eh, eh, tener ese modelo a seguir cuando era niño, tuve que hacer mucho de, de, ese, de ese trabajo para mí mismo, pero me da gusto que, que estemos creando un espacio para que niños soñadores como yo, que ven las estrellas, digan, oye, me gustaría trabajar en, en este campo y, 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 y como se dice, y alguien más lo hizo, yo también puedo, ¿no? definitivamente y bueno qué bueno que mencionas esto último porque pues sí nuestras civilizaciones tanto la, la maya como la azteca pues han sido grandes este, de, descubridores del, del universo y nosotros tenemos esa, ese ...ese antecedente... ...y creo que podemos lograrlo... ...y bien dijiste... ...los niños y jóvenes que... ...de esta época... ...van a beneficiarse de todo esto... ...que nosotros estamos impulsando ahora... Eh, ...en lo personal... Este, ...y con el apoyo por supuesto de... ...gente muy importante dentro de FAMEX... ...dentro de la Agencia Espacial Mexicana... ...dentro de la FEMIA... ...dentro de FUMEC... ...dentro de la COMEA... ...y dentro de FAO... ...que tengo el honor de presidir y representar... ...pues eh, creo que vamos a hacer muchas cosas en conjunto... Como, ...como un grupo núcleo... ...que podemos impulsar el desarrollo espacial en México... Y confío en que muchos, muchas eh, dependencias, instituciones y entidades se nos sumen en este loable proyecto que es poner a México en el espacio, ¿no? Pues en lo personal nuevamente te agradezco tu participación, a mi público el favor de su atención y a nuestro patrocinador oficial Space Zero Gravity México también una, un reconocimiento y agradecimiento especial en esta, en esta séptima y octava temporada que tendremos durante este año. Pues muchas gracias y hasta la próxima.